El reconocimiento por parte de la Junta Central Electoral del partido Esperanza Democrática, cuyo presidente es Ramfis Domínguez Trujillo, ha hecho una especie de revolución del que muchos están hablando en este momento. Ramfis hizo una rueda de prensa y anunció que el 1 de julio él se lanza. Que el 1 de julio él se lanza en busca de la candidatura presidencial. Y lanzó una serie de advertencias en donde dice que él ahora está preparado y que no va a coger vuelta. Vamos a ver qué dijo Ramfis en esa rueda de prensa. Y no de boca, y como han hecho muchos que han presentado millones de gente ante la Junta robándose los padrones de otra gente, porque nosotros hemos sido víctimas de eso también. Nosotros hoy por hoy estamos cerca del millón de adeptos ya arrancando la carrera política de la República Dominicana. Y el que tenga dudas, que le pregunte a la Junta la verificación que nos hicieron a todas las personas registradas en el partido. Tenemos equipos en cada una de las demarcaciones de la República Dominicana desde el 2021. Teníamos 46 locales, incluyendo esta Casa Nacional, hoy casi 80 locales a nivel nacional. Porque este no va a ser un partido bisagra. Nosotros, repito, no necesitamos alianza con ningún partido porque somos un partido auténtico, legítimo, con candidatos que representan los mejores intereses en cada una de las demarcaciones. Pero entendemos que hay una realidad política también. Pero cualquier alianza que nosotros podamos en su momento entretener, nos van a tener que demostrar su empeño y su interés en servirle al pueblo, porque no nos vamos a aliar con cualquiera. Nos vamos a aliar con personas decentes. Transparente y que tengan los mismos intereses que nosotros. Claro, quizás no tengamos que ir hasta la China a buscarlo, porque ustedes saben cómo son así las cosas, lamentablemente. Pero ¿con qué partidos han planteado ahí? Nosotros hemos recibido ofertas de todos los partidos. Vamos a caer en gancho, no caemos. Ya caímos en gancho varias veces, pero ya no. Todos los partidos mayoritarios. Yo no lo ganaré. El aguacate. El otro es la berenjena. Y el otro es la tallota. Ustedes saben cuáles son, ¿verdad? ¿Perdón? Claro, a nivel local y a nivel nacional también. ¿Y en el caso de que a usted le va a votar una candidatura presidencial? Ahora hablaremos de eso también. ¿Usted dijo en la rueda de prensa pasada que tenía representación en todas las demarcaciones? Así es. ¿Sabemos que usted como persona tiene un impedimento constitucional de aspirar a la presidencia de la República? ¿Cuándo usted estaría renunciando a la ciudadanía norteamericana para poder aspirar a la presidencia? Mire, ese es un tema que nosotros íbamos a dejar para más hacia adelante, pero no hay problema, lo tocamos aquí. Repito, nosotros nunca hemos tenido ningún tipo de choque constitucional. El problema es que en la vez pasada tuvimos una junta perversa, corrupta, cómplice de la delincuencia de Danilo Medina y de su partido morado. Y nos troncharon el camino cerrando las cortes aquí de República Dominicana aprovechándose del COVID. Pero estamos en otros tiempos y vamos a demostrar en los próximos días la viabilidad de la Constitución. No vamos a entrar en materia de discutir la Constitución porque lo hemos hecho y pueden entrar en la página de nosotros y demás. De boca no vamos a lograr nada. Nosotros estamos trabajando ahora bajo el auspicio de un partido. Aquí hay algunos miembros del directorio central ejecutivo, ojalá gozar del beneplácito, porque nosotros lo que sí podemos decir es que el 1 de julio vamos a lanzar nuestra precandidatura para la presidencia de la República Dominicana. Que no le quede la menor duda.
Y a la vez que hago esa afirmación, también quiero dejar claro que vamos a vencer cualquier obstáculo que nos quieran poner, porque nosotros vamos a hacer valer nuestros derechos. Y le lanzamos una advertencia a cualquier persona, cualquier agrupación, cualquier miembro del sistema jurídico que se quiera oponer, tronchándole el camino. No jueguen con nosotros. Esto no es el mismo partido, este no es el mismo proyecto de la vez pasada. Este es un partido organizado, disciplinado y presto para echar el pleito en cualquier campo que sea necesario. Porque la voluntad del pueblo se va a respetar. Hasta ahora se han hecho algunas mediciones de cómo anda la preferencia del electorado y usted no aparece todavía. No, imagínese, fue el viernes que nosotros... ¿Y por qué usted cree que nos dilataron el proceso? Nos tenía agarrado así de pie y mano, pero ya se fuñeron. Ustedes vieron después del viernes. Marquen de nuevo a ver. No es una amenaza, es una realidad. Es que el proyecto pasado a nosotros nos lo desarticularon. El mismo gobierno intervino en todo, la misma junta, esa misma junta que trató de secuestrar las elecciones municipales. ¿Ustedes no se acuerdan? Ahora les digo yo, este proyecto es incuestionablemente el Partido Esperanza Democrática y el partido más ordenado, más disciplinado que existe en el territorio nacional y fuera donde se encuentra cualquier dominicano. Claro, imagínense. Lo primero es que yo no soy Trujillo, yo soy Domínguez Trujillo. Y quienes me acusan que yo me quito, eso es mentira, son ustedes los medios de la prensa que me quiten el apellido. Yo tengo dos apellidos pesados en este país. Muy pesados en este país. Y orgulloso de ambos apellidos que yo llevo. Porque los dos apellidos fue Papá Dios que me los escogió, no yo. Ahora, yo sí tengo una tarea por delante, y una tarea hasta que se pudiese considerar familiar, porque el apellido que llevo yo lo llevan mis hijas, a quien yo le debo todo. Y ese mismo apellido lo llevan muchas personas en este país que han tenido que cambiarse el apellido por amenaza y por vergüenza y un sinnúmero de cosas. Nosotros vamos a reivindicar la patria y demostrar cómo es que trabaja un gobierno de Trujillo. Señora, hay que excusarnos, mucho tiempo esperando, el entusiasmo está ya desbordante. Quiero tomar una pregunta y después estoy contigo. Discúlpame, corazón, excusa. Todito tenía miedo. El único proyecto, repito, insobornable es el Partido Esperanza Democrática. A nosotros nos trataron de comprar todos los partidos políticos. Yo lo he dicho públicamente. Pero no saben que se tropezaron con un muro de contención porque yo no me vendo. Aquí hay un paquete de gente que son completamente insobornables. A esta gente todo le han ofrecido de todo. Yo tengo gente en el equipo mío que le ofrecieron vehículos y de todo para llevárselo. Y dijeron que no y se mantuvieron firmes porque nosotros no estamos aquí buscando dos pesos. De haber buscado dos pesos, millones me ofrecieron la vez pasada y nos rehusamos. Entonces, ese es el miedo, porque saben que con nosotros no tenemos cola que nos pisen. Y todo eso invento, toda esa difamación es tratar de desarticular el proyecto porque no saben por dónde agarrarnos, porque no tienen cómo controlar esta boca. Se le debe una sola persona y este servidor que está aquí. Nadie controla esta boca, ni me dice baja línea, ni... No, señora, sí, no. A ver, está con el corazón. A propósito de que usted hace unos instantes decía de que por su apellido y que no se lo va a cambiar, ¿le garantiza usted de ser presidente de la República a la República Dominicana la democracia y la estabilidad que este país no tenía por su abuelo?
es que no la tenemos hoy con estos gobiernos tampoco. El hombre más democrático que ustedes van a encontrar en la República Dominicana se llama Ramfis Domínguez Trujillo, que no le quepa la menor duda, no solo porque mi formación política vino de la cuna de la democracia en los Estados Unidos, es lo único que yo conozco. Y prueba de eso es que en cada una de las propuestas nuestras el trasfondo es fomentar y fortalecer la democracia. Porque lo primero que hay que entender es que un pueblo ignorante es caldo de cultivo, ¿para qué? Para los gobiernos dictatoriales. Y por eso el 4% lo gastan ¿en qué? En planteles escolares, en desarrollo donde hay la malversación de fondos, y para que no tengamos que educar al pueblo, nosotros vamos a duplicar, el 4% es insuficiente, vamos a designar un 8% a la educación. Yo sí quiero tener un pueblo educado. Nosotros no queremos un pueblo que esté dependiendo de una tarjeta de solidaridad o el supérate. ¿Para qué? Eso es una dependencia. Queremos un pueblo educado que sepa quién elegir y por qué va a elegir esa persona. Yo propuse el debate presidencial, que como en Colombia y en otros países debe ser ley, para que conozcan a los candidatos. Señora, aquí todos los políticos son habladores. Todito. Es la verdad, por eso yo no quise incursionar en la política. Porque te dicen una cosa y te venden otra tras bastidores y luego hacen otra llegando al poder. Y te cambian las posiciones. Y te dicen una cosa hoy, mañana por comodidad, te dicen otra. Busquen, les reto a que busquen desde el 2013. Ninguna postura mía va a cambiar, ni ha cambiado jamás. Porque yo quiero un país, yo tengo una responsabilidad familiar y un amor por mi patria incuestionable. Y una disposición de enfrentarme a quien sea para luchar por la patria, aquí y fuera del país también. Le digo yo que en vez de fajarse a dar declaraciones para enfrentar a este servidor, que se fajen también y hablen de la haitianización del país, que se fajen a hablar de la relación de la salud, que saquen la cara por su país y son familiares de los negros. Que hablen de corrupción, que peleen, esa gente lo que están peleando porque saben que al llegar nosotros, todas las ONG que reciben dinero para estar sentado en su casa sin aportar nada al país, se le va a quitar el dinero y se le va a dar al pueblo de la casa. Y que se preparen, que son bienes. Ariel. Bueno, lo primero es, en cuanto a mí, la pusiste dura y curvero, Ariel. Lo primero es que tengo que decir que me siento sumamente orgullosa de mi hermana. Mi hermana fue fiscal en los Estados Unidos durante 25 años, un tronco de mujer que tiene todos los pantalones del mundo y manejó una oficina de 700 abogados en la Fiscalía Federal de Puerto Rico. Hizo un excelente trabajo, trancó a todo el mundo. O sea, tiene más pantalones, bueno, no tanto como yo, pero el que está llegando cerca, está llegando cerca. Pero investiguela. Y yo me siento muy orgulloso de ella y se merece, porque es una dominicana que representa la grandeza del pueblo. En términos de Vargas Llosa, señores, yo quiero saber, porque la vicepresidente dijo que él, todo el mundo tenía la oportunidad de reivindicarse, ¿en qué momento ese señor ha retractado o ha dicho que no, que nosotros no somos nazis, porque él dijo que nosotros éramos nazis? Entonces, ¿cómo lo trae el presidente para darle un reconocimiento, el más alto reconocimiento del país? Es una desvergüenza. Esa persona lo que tiene que declararlo persona no grata. Pero, todavía queda oportunidad, porque en el 2024 se lo podemos quitar, ¿verdad? Y lo podemos sacar a patadas.
Nosotros somos un partido nacionalista que entendemos que nosotros como país libre y soberano tenemos el derecho de forjar nuestro propio camino, que no podemos permitir las injerencias de otros países en el tema de nuestra soberanía. Somos un país de mano dura que entendemos que aquí tiene que existir la imposición de las leyes para que el régimen de consecuencias sirva para crear paz y estabilidad para todo el pueblo dominicano. Entendemos que a la juventud se le tiene que dar una oportunidad, crear un estado donde toda aquella persona que aspire a hacer algo más en la vida tenga las condiciones para lograrlo. Venimos a reivindicar la mujer dominicana y quiero hablar un poquito de eso también, sin antes terminar el tema de nuestras posiciones. Somos el partido que representa la mujer, la juventud y los dominicanos del exterior. El 36% de la alta dirigencia de este partido son dominicanos desplazados que viven en la diáspora. Aquí dicen que el 10% de cada partido de las candidaturas tiene que ser designado para la juventud. Casi el 20% de la máxima autoridad del partido está compuesta por jóvenes. Y de mujeres casi vamos a llegar al 50% también. Es decir, que es un partido de oportunidades. Nosotros entendemos y creemos en fiscalizar los recursos, en cortar el tema de los empréstitos y que el país tenga que vivir dentro del marco de lo que percibe, no seguir cogiendo empréstitos a dos manos porque eso mismo compromete nuestra soberanía. Orden y disciplina, ese es el lema de nuestro partido y los valores conservadores, pero sobre todo algo que estos gobiernos le han arrebatado al pueblo, la esperanza y la fe en Dios. Porque somos un país cristiano y tenemos que poner la lectura bíblica en todas las escuelas, tenemos que enfrentarnos a todos los intereses de desarticular la cristiandad aquí en la República Dominicana. Mire, en el TC jamás me preguntaron si yo tenía 10 años viviendo en el país. Incluso, tengo que decirlo aquí, cuando yo pedí el derecho a réplica antes de que ellos emitieran su decisión, me lo negaron. Nadie me ha pedido para contratar que yo tengo 10 años viviendo en el país. Yo tengo viviendo en el país desde el 2002 y lo he dicho. Entonces, ¿por qué? Porque hubo una cantidad de irregularidades que no nos dieron la oportunidad como a de lugar para nosotros refutarlo. Pero también está el asunto de la doble nacionalidad. Vuelvo y repito, la Constitución no choca con mi condición, porque partiendo de que mis padres fueron desterrados, ya yo he demostrado que yo tengo pasaporte dominicano desde que yo tengo uso de razón. Entonces, yo nací desterrado bajo una condición que nuestra Constitución no contempla. Es tan sencillo como eso. Entonces, en esta ocasión, acuérdense que el Tribunal Superior Electoral es otro, uno, queda el Tribunal Superior Administrativo y quien tiene la última palabra que es el Tribunal Constitucional. Y miren las expresiones de esa corte para que ustedes vean en torno a la situación de nosotros. Entonces, si usted quiere aspirar ahora a la presidencia en 2024 y la Junta Central dice, mira, es que no, ¿y usted cree que nosotros vamos a esperar eso? No, muchacha. Ah, eso, mucho antes de eso. Tú tienes que dormir tranquila esta noche. Yo sé que tú vas a votar por mí. Y yo te quiero dar la tranquilidad de que tú sepas que mucho antes de eso, nosotros ya tenemos eso resuelto. No te preocupes, los próximos días vamos a tener sorpresa. No, no, dije que los próximos días lo vamos a tener resuelto mucho antes del sometimiento a la Junta. Ay, excúsame. No, déjame tomar esta por aquí. Bueno, no, pero tú eres... No, tú acabas de llegar y viniste el otro día y fuiste muy amable, que darle una doble chapa oportunidad, pero pórtate bien hoy también.
Yo sé, mi amor. Mira, yo dije hace un ratico lo mismo. Dije, obviamente nosotros tenemos ya un partido y yo les doy la bienvenida y quiero decir una cosa. Y los que están aquí conmigo saben cómo yo soy. Yo siempre he dicho, si llega uno mejor, con más posibilidad de llegar, yo me remango. A mí lo que quiero es la transformación de la patria. Incluso yo se lo dije a Luis, al presidente. Yo le dije, señor presidente, todas mis propuestas están a su disposición. Pero aplíquela con el carácter que fueron concebidos. Le ha faltado carácter, le ha faltado pantalones. Es la realidad. Ahora, ¿qué digo yo? Yo sí voy a someterme al criterio del partido. El primero de julio nosotros vamos a lanzar nuestro proyecto presidencial con una precandidatura para aspirar a la presidencia de la República. Y que no le quepa la menor duda que yo entiendo que vamos a ganar dentro del partido, ¿verdad que sí? Y después de eso, vamos a ganar en el 2024 también. Gracias, Marlene. No, mira, yo lo que quería decir era lo siguiente, señores. Nosotros no vamos en lo adelante a tolerar las difamaciones de ningún medio ni de ningún presentador. Porque nosotros hemos sido demasiado complacientes. Incluso, les tengo que decir aquí, señores, nosotros estamos estudiando la posibilidad con el superintendente de banco, que fue quien lanzó una difamación en el 2018, hablando de que yo me había robado unos cuartos del BNB, cuando ese mismo caso se ventiló en Miami y nosotros fuimos descargados. Entonces, ese delincuente, porque ese sí es un delincuente, porque el que delinque es quien comete un acto criminal, y la difamación aquí, como ustedes saben, es un acto que exige cárcel, ¿verdad? Entonces, ese sí es un delincuente, incluso ese mismo que se están jactando ahora, gastando dinero del pueblo en botella de vino y en comida y de todo, que ahí están. Entonces, ese tiene que responder el por qué él lanzó esa crítica, y hoy desde la superintendencia de banco no ha hecho nada. Porque fue muy duro y muy, muy bravucón y fue a todos los programas con papeles y de todo. Y se ha quedado calladito, no ha dicho ni esta boca mía. Porque él sabe que eso fue una forma de congraciarse con el presidente para que el presidente lo designara hoy superintendente de banco. No, y vamos a someter, ya estamos preparando algunos sometimientos que vienen de los últimos días, señores, porque muchas mentiras. Y dije yo que lo estábamos clasificando por orden y nivel de estupidez, de creatividad y otras categorías que estamos tomando en cuenta para el tema del sometimiento. Bueno, ya yo mencioné a María Cela, ¿verdad? Ya yo mencioné a Pablo Maquín y otros medios irresponsables también, que se preparen porque nos vamos a ver la cara muy pronto. Ariel. Mira, lo primero es que yo creo plenamente en la prensa de la República Dominicana. Hay dos o tres vagabundos, ustedes saben cuáles son, no hay que mencionarlos. Pero lo primero que hay que entender es que la prensa es el cuarto poder de un país. Es lo que alimenta, fomenta y protege la democracia. Si nosotros como dominicanos queremos una real y verdadera democracia, necesitamos darle la protección a los medios de comunicación para que se puedan expresar libremente. Eso no dice que pueden difamar, pero que se puedan expresar libremente y ante cualquier amenaza, como lo hacen los países más sofisticados. Necesita protección policial, se la tiene que suministrar. Eso es importantísimo, señores, porque ustedes, la gente, ven el trabajo de ustedes
Y uno dice, pero qué fácil, mentira, usted tiene que guayar la yuca. Y dice, Maylen, tú te metes por todos lados porque yo te he visto a ti. Una guapetona chiquitica, pero tupía, como decimos nosotros. Y así hay muchos periodistas que se meten donde quiera sin miedo alguno. Pero hay que darle la protección y las condiciones del lugar para que puedan hacer su trabajo con dignidad, servirle a su pueblo. No, Nayib no, le hace falta al país un Ramfi Domínguez Trujillo. Y admiro mucho lo que ha hecho el presidente Bukele. Y le tendré mucha sorpresa pronto también. Lo primero que nosotros hay que ver es que la justicia, el presidente se le entregó al aguacate. Se le entregó al aguacate desde el primer momento. Yo no entiendo ese razonamiento. Pero nosotros, yo dije desde el primer momento, yo celebro toda acción que vaya en aras de erradicar la corrupción. Pero dije desde el primer momento y lo vuelvo a repetir hoy, para el 2024 no va a haber una sola persona presa. Porque la justicia no se puede utilizar como una herramienta política para provocar negociaciones y quítate tú y espera. Y eso es lo que estamos viviendo. Para transformar la justicia hace falta un ministerio público, como yo lo dije hace años, que sea elegido por el pueblo. No puede tener la incidencia el presidente porque se convierte en un servil del primer mandatario. Y eso nosotros no lo podemos tener. Claro, claro, es que si a usted le toca, ¿verdad? Si a usted le toca llegar a la presidencia de la República y se ve enfrentado a la misma situación, lo primero que tengo que decir que la razón por la cual eso no procedió es que la propuesta que estaba haciendo el Poder Ejecutivo ya estaba contemplado en la Constitución. No hacía falta una reforma constitucional porque estaba buscando el Ministerio Independiente, si mal no recuerdo. Estoy hablando con una abogada también aquí. Entonces, no es lo que estaban ellos buscando. Ahora, al llegar nosotros a la presidencia, nosotros vamos a hacer para que el Procurador General sea elegido por el pueblo o por un elector, un colegiado, perdón, que pueda garantizar la transparencia de ese ministerio tan importante de la justicia. Y nosotros vamos a hacer todas las transformaciones del lugar porque queremos un ministerio público que funcione y que logre, que sea capaz de erradicar la corrupción. Y yo lo dije, nosotros tenemos también... Bueno, ahí está la rueda de prensa íntegra de Ramfis Domínguez Trujillo. Sus propuestas, su pensar y su decisión de seguir luchando por ser candidato presidencial en República Dominicana. Yo creo que hay que darle la oportunidad. Él lo que quiere es ser candidato presidencial. Él no va a dar un golpe de Estado ni nada de eso. Es ser candidato presidencial. Y si la gente vota por él, votó. Y si el pueblo dice esto es lo que queremos, hay que respetar lo que el pueblo diga. Ahora, en este país se ven tantas cosas que uno a veces se pregunta, ¿y es posible que pasen barbaridades como las que estamos viendo, que están sucediendo en República Dominicana? Tanto odio, tanta maldad, tanta persecución. ¿Qué es lo que pasa en este país? Seguimos con más a continuación. Sí.